Preto, llegaron las maderas. Hay que laburar ahora. No nos queda otra que hacer los muebles. Ya llegaron las maderas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Es gratis y te va a avisar cuando subamos un video. Y también podés seguirnos en Instagram. Así estás al tanto de todos los trabajos que hacemos. Si no viste ninguno de los videos cómo llegamos hasta acá, te invitamos a que hagas clic en la tarjeta para que veas cómo estamos camperizando nuestra camioneta. Para el armado de paneles de puerta decidimos reemplazar el panel de hardboard que viene de fábrica con un panel de madera terciada, ya que como ven estaba destruida. Aprovechando que los teníamos afuera, decidimos tapizarlos. Para el interior o relleno del tapizado elegimos guata y para el exterior, lo que sería el tapizado en sí, una tela muy linda de color marrón que ya la van a ver de cerca que está buenísima. La tela esta se utiliza para tapizar sillones. Para pegar el tapizado utilizamos cemento de contacto, que es el mismo cemento de contacto que utilizamos para pegar el piso vinílico de nuestra camioneta. ¿Cómo anda, gente? Bueno, miren cómo quedaron los paneles. Ya los tapizó Sofi, mientras yo estaba ocupado haciendo no sé qué en el auto. Ella se puso la 10 y tapizó todos los paneles interiores. Son tres, dos para las puertas traseras y uno grande para la puerta delantera. La tela es genial. Para la combinación que vamos a usar nosotros, que es gris con madera, va a quedar jamón. Le damos un toquecito de marrón y si lo ven así medio trasluce, brillante. Bueno, interiormente ya vieron que le puso un relleno, que le hace dar esa sensación de gordura, que es rechoncho. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dar vuelta, pusimos un trapo abajo para que no se ensucie. Y con el molde del antiguo panel, que miren cómo estaba, era un desastre, vamos a agujerear. Así le metemos las grampitas, que ahora se las muestro. Lleva estas grampitas que son de presión, van clavadas en la carrocería,
Y bueno, colocarlo es fácil, pero bueno, queremos hacer bien copados los agujeros, así terminamos con el proceso de los paneles de puerta. Hasta acá llegamos con el video, con los avances de los paneles de puerta y los muebles. Espero que les haya gustado y les repito, no olviden suscribirse. Damn, son.